Como todos ya saben, este año la escuela cumple su centenario y una de las actividades va a ser esta carrera, que se va a llevar a cabo el día 28 de septiembre. Se van a correr 4 y 8 kilómetros, dependiendo de lo que cada participante pueda correr. Además, las personas que no quieran correr lo van a poder hacer caminando y la edad mínima es 12 años de la misma. Se están preparando con buena anticipación. Sí, así es. Nosotros decidimos lanzarlo ahora para que esto ya se vaya instalando en la sociedad y que la gente de Bragado, los exalumnos, alumnos de otros colegios se vayan enterando y puedan participar. Bien, a todas esas preparaciones hablamos de la, por ejemplo, la indumentaria, ¿no? La indumentaria, bueno, está a cargo de LEUD, que le tenemos que agradecer a Carlos Bielsa, que se ofreció a darnos, que va a tener una particularidad. Los números que lleva la remera lo van a hacer los nenes desde jardín hasta terciario. Y también tenemos que agradecer las medallas que van a dar ese día, que va a estar a cargo de la Escuela Industrial, que nos colabora, y le tenemos que agradecer al profesor Tarpolini. Bien, ¿quién me habla del recorrido de la competencia? Te cuento yo. El recorrido va a comenzar acá en la escuela, nos vamos a reunir todos en la escuela y la carrera empieza desde la calle Urquiza hasta España, España hasta Sarmiento, se dobla, va hasta Alicia Moro de Justo, se retoma Sarmiento hasta la vía y de la vía se vuelve a retomar Sarmiento, la calle Barrera, perdón, y llega a la calle Urquiza. Eso es el recorrido de 4 kilómetros. Los de 8 van a tener que volver a hacer todo el recorrido nuevo. Bien, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿qué más tenés para aportar sobre esto? Bueno, yo te voy a hablar del sistema de cronometraje que va a tener la carrera, que va a ser una novedad porque se va a llevar a cabo con un chip descartable que va a llevar cada corredor. Y lo que va a hacer ese chip va a ir marcando en distintos puestos de control que va a haber. Cada corredor que pase por el puesto de control va a pisar una alfombra y se va a ir marcando los tiempos de cada corredor de manera informatizada. Y al terminar la carrera van a estar todos los informes de los corredores, todo online y registrado. Muy bien, nos han sorprendido. Sí, y otra cosa importante es que la carrera se está organizando este año, pero con proyección a que se haga todos los años siguientes. O sea, la primera edición, pero que se siga en el tiempo organizando. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿qué dato tenés para aportarnos? Bueno, yo les voy a hablar de, bueno, la gente se va a poder ir preparando. El segundo sábado de cada mes nos vamos a reunir en la pista de ciclismo. El primer encuentro va a ser el 11 de mayo, ahora, a las 3 de la tarde. Toda la gente que se quiere ir sumando para ir entrenando y para ir preparándonos para la carrera. Todo esto va a estar a cargo de los profesores del Departamento de Educación Física y, bueno, los esperamos a todos.